1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Comancha Comic. Ya sabes, nosotros somos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y seguimos todavía con este mes, parece, de cosas chinosas que nos han llegado. Y pues me va a complacer mostrarles, porque algunos son Epic Win. Unas cosas son como que, oh, sí, lo hicimos. Por parte de las cosas chinosas, y puede que nos llevemos un chasco, pero pues no hay nada que no pueda ser un buen custom. Así que vamos a decirle primero qué es una figura. Vamos a abrirla. Me da curiosidad esta figura, porque de entrada sabemos que esto es chino, o sea, no es original, pero viene bastante bien. Me satisface que venga bastante bien empacado, aunque no sea original. Me llama muchísimo la atención el empaque, las figuras, porque ya están demasiado caras. La última vez que las preguntamos sueltas, están como en $1,000. Así que, y vamos a abrirlo. Órale, ya lo estoy viendo. Y Epic Win. Pero bueno, ahorita les comentamos qué va a pasar. Nosotros encontramos una tienda chinosa por ahí. No es garantía. Si tú dices, ay, Rome, pues qué cosas, ¿no? Estás promoviendo mucho la piratería. Pues fíjate que sí y no. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros quisimos adquirir esta figura. Y créeme que fuimos a la Lagunilla y la encontré igualita. En 1200, solamente suelta y ya de uso. Y este la encontramos en 300, 304, no es cierto, 300 pesos, por aquí lo estaré poniendo en dólares, 300 pesos ya con todo y envío. Dije, wow, qué cosa tan loca, así que vamos a revisarla, pero ahorita la veo, híjole, no lo sé, no quiero mentirles, pero llegó muy bien. No quiero mentirles porque te digo que ya la vi y no quiero mentir, sinceramente, pero siento que se parece muchísimo a la original. Vean el rostro, no está tan mal, véanlo, no está tan mal, ¿ya vieron? Ahorita lo abrimos, pero no está mal, muy buen rostro, muy, muy buen rostro. No sé si ahorita tendrá errores en la mano, cosas por el estilo, pero sí, es muy buen juguete. Rome, ¿de quién es? Pues es Hellboy, que en algún momento Guillermo del Toro realiza lo que es la película, pero nosotros somos fans de los cómics de Mignola, que uf, son súper recomendadísimos. Las primeras historias de Mignola, que lo pueden encontrar por ahí en algún recopilado que hizo Televisa acá en México, y pues sacaron bastantes cómics, y también lo tuvo Bruguera, lo tuvo Mundo Beat, y lo tuvo Televisa. Ya vamos a ver con Panini si vuelve a sacarlos, ¿no? Pero ojalá y que sí, algunos ya no les convence tanto, pero bueno, estoy viendo varias cositas que sinceramente parecen al original. Sinceramente no sé qué pasó aquí, pero se parece muchísimo al original. Ustedes me dirán que, pero Rome, sí se parece o no. Ya vi detallitos ahorita en pintura, luego como a ojo de buen cubero, y miren, acá está. Solamente había Hellboy. Rome, ¿había de otros tipos de personajes? No había de otros tipos de personajes, nada más había Hellboy, no había otro personaje. ¿Qué otra cosa estamos notando? No decir que, oye, Rome, está media borrosa la cámara. No, de hecho sí está medio borroso la impresión, así que esto pues luego se ve que es medio bootleg, así que no nos interesa tanto recuperar el blister, pero ahorita si quieres te digo cómo recuperarlo, y ahorita vemos la figura, a ver si no se rompe al momento de abrirla. El rostro ya vimos que se ve bastante bien, así que vamos a abrirla, vamos a sacarla, vamos a liberarla, que me gustó muchísimo y yo esperaba que esto fuera más chinoso de lo que pensé, ¿eh?
Ahí está, para lo que no han visto, es cortamos, abrimos ventana y sacamos figura y se libera el blister. Sale. Me gusta esta parte porque se une SNECA. Esto. Y pues viene bien la impresión de enfrente, pero la de atrás sí, de la verdad, dista muchísimo de su originalidad, ¿no? Vean. Vamos a ver si se puede enfocar un poquito más. ¿Ya vieron? Dista un poquito, ¿no?, de su impresión. Pues está bien. Para lo que es, lo que costó, está muy bien. Es de la película de Hellboy. Es de la película de Hellboy 2. Así que vamos a revisarlo. Ahí está, pues como lo vieron, simplemente sale la figura. No hay nada más que quitarle los detallitos, pero el plástico de la gabardina me llama mucho la atención. Órale, esto es lo que viene, el Join Club. Órale, qué loco. Está interesante, vean, nada más. Qué loco, vean acá, esto. ¿Por qué decimos que es chinoso? Vamos a acercarnos la silla. ¿Por qué decimos que es chinoso? Porque lo compramos en AliExpress, costó 300 pesos. Y ya les había dicho que la figura la habíamos encontrado en la Lagunilla en 1000 pesos. Y pues la estoy tocando. Ah, bueno, también se siente como acá floja las articulaciones. Hay que revisar por acá cómo se mueven las articulaciones. No la vamos a arreglar. Ok, va. Aquí. Luego, si quieren acá, vean. Aquí que pues no está tan mal, pero sí como que los detalles en las bolsitas van a estar medio raros. Acá los brochazos de los colores van a estar medio raros. Aquí vamos a tener colita, vamos a ver si se mueve la colita. Nada más está ahí. Ok, vamos aquí a tener movimiento, vean, movimiento. También vamos a tener movimiento de mano. Que les digo que el plástico va a estar medio raro. La gabardina se ve bien, ¿eh? Esa es la que me llamó mucho la atención. También vamos a tener aquí. Este va a estar más libre. Esta mano. Esta va a tener arriba, abajo. Ahí está. Sí, vamos a tener escuadra. Ahí está, vamos a ver. Vamos que con cuidado encuentren la coyuntura. Porque sí está de... Esta de mírame, no me toques. Sí se siente frágil. Sinceramente, este nomás va a ser como una... lo que puede ser una estatuilla. ¿Sale? Vamos a tener que la escuadra se levanta un poco. Va a estar estorbando lo que es la gabardina. Así que téngale cuidado. Vamos a tener giro. Este giro va a estar bastante bueno. Sí, se eleva. Y ahí está lo que hace la escuadra. Les digo que con cuidado mientras vayan girando. Porque... se va perdiendo el... Nada más que con cuidado. Bajemos el brazo. Y va a tener lo que es su brazo. Bastante bueno. A lo mejor le vamos a dar una pátina. El brazo le vamos a dar una pátina. Para que se distingan más las figuritas. Está bastante bien. Pero como que hay algo medio raro. También vamos a tener un cambio de mano. Vean que tiene un puño. Vamos a ver qué tal fácil es quitarle el puño. Ok. Sí va a estar un poquito complicado quitarle este. Si no, lo vamos a poner un poquito. Podemos ponerle un poquito de calor. Ahí está. Vamos a tener también que levanta la mano. Vamos a tener la pose para la pistola. Vamos a tener aquí. Que va a ser escuadras, pero como está muy musculoso, vamos a tener que hacer escuadra, pero como está muy musculoso, pues va a estar complicado, ¿no? Así que con cuidado, ¿no? Esta parte, también por acá, vamos a tener que tiene escuadras, con cuidado, porque aquí va a tener la funda de la pistola, va a estar bastante bien, así que con cuidado. También aquí, como va a tener lo que es... la gabardina, pues no va a tener varios movimientos, ¿verdad? Así que vean, está, botas bien formadas, me gustan. También acá, movimiento, sale como corriendo o algo, va a estar bastante bien. Lo que me impresiona también, ahí está la colita, con cuidado. Ahí está. La colita también se va a poder mover, esta me gusta porque viene acostada, pero vean, se va moviendo.
y sale su colita de demonio. Recuerden que este personaje es un demonio, si no lo han visto. También aquí va a estar bastante bien esto, lo de la organización. Y vamos a levantarlo un poquito a ver si no se rompe la espalda. Vean, ahí va a estar. Aquí va a estar, vean, ahí está. Bastante bien las cachas. No hay necesidad de hacerle tanto a esta figura. Yo creo que aquí nada más una pátina y ya va a quedar. Lo estelar, lo que me impresiona aquí es la cara. No está tan mal. Bueno, rojo es feo, pero no está tan mal, no está mal hecha. Aquí, bueno, sí va a tener un detalle. Dale, aquí también va a tener un detalle, podemos checarlo. Pero al final es un demonio, así que podemos sacarle detalles con alguna pátina o simplemente con un pincel. Pero lo que me interesaba era esto, vean, los ojos. O sea, si yo, por ejemplo, si yo lo hubiera comentado, a ver si se puede acercar un poco más. Vean, los ojos no están tan mal. ¿Ya vieron? Se puede utilizar una pátina de la misma manera. O sea, ya con acercamiento fuerte, sí, se ve ahí como detalles. Oh, sí, ya se nota. Pero de lejos, no. Vean nada más. Acá también, acá arriba, podemos aventar una pátina para que sea más oscuro. ¿Sale? La cara es la que me sorprende. Está bien hecha. Está muy bien hecha. Para mí, está bien hecha. Ustedes dejen los comentarios. Rome, por 300 pesos, todo esto. ¿Está bien? Ustedes me dicen, verán acá nada más esta arma. A ver, aquí, vean nada más, que también hemos customizado aquí armas. Vean, está muy bien, nada más que también el detallito, ya vieron aquí de los sellos de la agencia, se ven bien. No sé si alcanza a ver en la cámara. Aquí, a ver si hacemos un acercamiento. Ahí está, si se alcanzan a ver, ya vieron, como la manita y la espada. Y acá también manita y espada. Se alcanzan a ver con el detalle de esta mano. Me gusta. No gira, no gira. Yo dije, no gira. Ya sería pedirle mucho, mucho esta figura. Pero por 300 pesos, esto bastante buena esta figura. Así que me gustó muchísimo. ¿Y qué creen? No era la que iba a pedir, me equivoqué. Iba a pedir la de un muerto que venía atrás. Pero pues creo que ya con esto ya quedé satisfecho. Ya no creo pedir otra figura porque esta la iba a, ¿cómo se llama? La iba a pedir. Y la iba a cambiar, la iba a vender. Pero creo que no. A mí me gustó muchísimo esta figura. Y pues la verdad está muy muy bien. Así que la gabardina me sorprende también bastante por el precio. La gabardina, los detallitos. No hay mucho que hacerle, ¿eh? Así que yo simplemente la pondré así en mi colección. Si quisieran ustedes luego decirme, ¿sabes qué, Rome? ¿Qué le harías tú? La pátina. Pondré una pátina de ¿cómo se dice? Shade o un medio tono a lo que es el todos los detalles del rostro y de la mano. Yo nada más eso es lo que le movería. Y de ahí en fuera yo creo que a lo mejor pondré un poquito de negro para cubrir esto. Pero de ahí en fuera nada. A ver, le quedará. Vamos a ver. Para guardar acá la pistola. Sí le queda. Su funda. Listo. Y sí, queda la funda bastante bien. Ahí está, la funda. Ahí queda bastante bien. Debajo de la cacha. Funcional para el arma que trae. Bastante buena, pero pues no la va a traer ahí. Ahora sí que, bueno, no la va a traer ahí. Si hace la funda. Ah, otra cosa, detalle. Giro. En cintura. Y también va a tener el pecho. Así que giro en cintura. Giro en cintura, ¿eh? En cintura, ¿eh? Y también el pecho para poner una pose dinámica. Creo que valió muchísimo la pena. Yo diría que sí. Vale la pena. Así que si ustedes la ven, cómprenla. A mí me salen 300 pesos. Puede sugerir, pues es un precio sugerente, pero puede ser un poquito más caro, de 500 a 400 pesos. Pero yo no la compraría más cara. Ustedes comenten en los comentarios, déjenme en los comentarios qué opinan de la figura, si se las mostré bien o qué otro detallito me faltó revisar. Ah, patitas. Órale, qué loco. A mí esto me sorprendió porque, vean,
Vean los detalles de lo que son los piecitos. Sí se ve como medio raro aquí estos pegamentos, pero se ven muy distintivos. Lo que es este Hellboy del año 2008, Universal Studios, ¿no? Porque según yo esto no viene en ningún lado. Ah, bueno, esto dice que es de Mezco. Según esto, no lo sé, pero pues, Mezco Toys, según yo eran de McFarlane, pero según yo eran NECA, pero bueno, es de Mezco, así que pues nada, simplemente eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y miren, viví engañado, pensé que esto era de NECA, pero es de Mezco según esto. Pero bueno, si confirmo, les confirmo el dato, por acá les estaré poniendo que sí, esto era de NECA. Pero bueno, esto por mi parte, yo soy Rome y nos vemos la próxima semana. Vamos a ponerle su fusquiña. Me va a dar algo si sale volando un dedo o algo, pero ahí está, miren. Muy bien, la fusquiña. Muy bonita figura, ¿sale? Pues nada, simplemente nos vemos la próxima semana. Bye. Thank you.